Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás palabra del Señor. Esta generación es una generación perversa, pide un signo. Nosotros somos también esa generación. Nosotros también pedimos signos. Le pedimos tantas veces al Señor que nos hable, que nos diga, que se muestre. Y no nos damos cuenta que, como dice Jesús, no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Nuestro signo es el Hijo del Hombre. ¿Pedimos signos, sí? ¿Necesitamos signos? Claro que sí. Pero es que Dios ya nos ha dado el signo con mayúscula. El Hijo del Hombre es el signo para esta generación, para nosotros. Y nosotros seguimos pidiendo signos quizás extraordinarios, palabras de Dios, nuevas revelaciones, nuevos mensajes. El Hijo del Hombre es el signo para esta generación perversa e incrédula, como lo fue Jonás para los habitantes de Nínive. ¿Y cuál fue el signo de Jonás? Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor, una ciudad inmensa, hacía falta tres días para recorrerla. Y Jonás se puso a recorrer la ciudad proclamando. El signo de Jonás es el signo de un hombre, un hombre que proclama la palabra de Dios. Nosotros que tantas veces queremos que Dios nos hable directamente, que Él se manifieste con todo su poder y su esplendor, que a veces nos preguntamos por qué Dios no se muestra, por qué Dios no hace, no actúa, no obra. Es que Dios actúa y obra, claro que sí, pero a través de personas a través de circunstancias, a través de lugares, en tiempos y modos concretos, como Él quiere y cuando Él quiere. Pero Dios obra, igual que Dios actuaba a través de Jonás. Ahora que estamos en tiempo de cuaresma, Dios nos llama, claro que sí, a través de la iglesia, a través de la predicación de la iglesia, a través de signos concretos, los sacramentos, un tiempo especial para vivir el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios. Dios, claro que nos sigue llamando, pero no es como nosotros queremos, sino como Él actúa en el mundo, que es a través de personas concretas, con tal de que queremos escucharlo. Y hay un mensaje: el signo de Jonás no es solo el signo de una persona que obra en nombre de Dios, sino que es también el, el signo de un mensaje dentro de 40 días: Nínive será arrasada, un mensaje duro, un mensaje fuerte. No es un mensaje que habla de bienestar, no es un mensaje que habla de comodidad, no es un mensaje que dice todo va a salir bien, no te preocupes, no. Es un mensaje que llama a la conversión, que llama a la transformación, que llama a salir de nuestra comodidad, precisamente todo lo contrario, llama a cambiar de vida. Ese es el signo de Jonás, igual que el Hijo del Hombre para nuestra generación. Un mensaje contracorriente, ese es el signo de Jonás. Y en tercer lugar, es un signo que habla de un tiempo, dentro de 40 días. ni más ni menos. Hay un tiempo. Hay un tiempo para la conversión. 40 días como 40 días dura, por cierto, la cuaresma. Ni más ni menos. Podemos llegar tarde a esa conversión. Podemos llegar tarde a esa llamada de Dios. Puede ser tarde en ese tiempo. Y por eso el signo de Jonás, que es el signo del Hijo del Hombre, el signo de Cristo para nosotros, es un signo que nos habla así: de cómo actúa Dios a través de personas concretas, a través de llamadas concretas, como es ahora la llamada de la Cuaresma. Es un signo que habla de un mensaje de conversión, de cambio de vida, de transformar nuestras obras, nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra libertad. Y es un signo que habla de un tiempo, porque Dios espera. Y nos concede un tiempo, pero un tiempo al fin y al cabo, para nuestra conversión. Los hombres de Nínive se convirtieron con la proclamación de Jonás. Aquí hay uno que es más que Jonás. Y no nos vamos a convertir nosotros. Amén.